Soy pintor toda la vida porque empecé en el Colegio de Artes Plásticas a los 15 años y desde ahí no he parado, ¿no? El muralismo siempre estaba ligado a la arquitectura. De alguna manera nace desde su nombre el arte en el muro. Yo empecé mi primer mural así, en una fachada de un edificio. En el 80 empecé a trabajar y esta obra está en Ibarra, que se llama Del Juncal al Monte. Pienso en un muralismo actual, contemporáneo, pero también que tenga y surja la raíz de ese compromiso ético, político y social. En la Universidad Andina hay dos murales. Este emblemático de Simón Bolívar, que te digo, lo creó en el año 84, se lo instala en la universidad casi una década después. Y hay el otro mural, que es un mural vertical sobre el maíz, como referencia a las culturas originarias. En este caso, este es un boceto del mural que está en Managua, ¿no? Aquí el boceto inicialmente es una pintura, luego el proyecto ya va tomando ya más forma. Cada cuadrícula es un espacio de cerámica policromada. Estoy trabajando en cuadrículas a veces de 10 por 10 o de 20 por 20, de tal manera que sean también de acuerdo a la distancia que tiene con la gente, es decir, se cuidan mucho los detalles, ¿no? Aquí tenemos una pieza cerámica, ya tratada, ya cuidada. Esta pieza ha pasado por varias capas con los minerales, ha entrado al horno, ¿no? Ha resistido los casi mil y pico de grados, y esta ya es una parte pequeñita del gran mural. El colocado, que es la parte final de un mural de cerámica, tiene que tener muchísimo cuidado, es decir, tener técnicas apropiadas de cuidar el muro, de que no tenga filtraciones, humedades, etcétera, y garantizar el colocado y la instalación con pegantes absolutamente apropiados. Cuando te enfrentas a un cuadro, ves, yo creo, desde la forma más íntima, pero cuando te enfrentas al mural, ves desde la necesidad de los otros. Es decir, un mural está hecho para la gente, para tener una voz pública, para que el arte no esté encerrado en los museos ni en las galerías, sino que el arte sea compartido por la gente y que tenga las preocupaciones de la época de la gente. Yo creo que con mis murales pasa una cosa bien interesante, que la gente conoce la obra, conoce el muralismo y no conoce al autor, cosa que a mí me alegra mucho.